Sí, sí, soy de La Lomita. Bueno, ya viviendo hace un par de años ya acá en Formosa. Bueno, y haciendo este camino, transitando este camino de la música, más que nada. ¿Cuándo comenzaste? Y bueno, esta banda como solista que estoy hace 3 años, recién que va a ser 3 años recién. Y bueno, pero de chico ya mamá la música, mi padre autor, compositor también, casi la mitad de los temas que hacemos, así que muy contento por eso. Al folclore netamente. Sí, netamente al folclore, lo que es composición de nuestra cultura, del oeste formoseño, más que nada. ¿Cómo te sentiste en este escenario con la gente que bailó todos tus temas, que pidió más? Ah, excelente, excelente, la verdad que no esperábamos una respuesta así y a seguir para adelante, como lo dije ahí en el escenario. Nos motiva a seguir creciendo, poniendo las pilas, como se dice. Sí, la verdad que bueno, los manceros para mí lo he escuchado de chico y soy muy amigo de la hija de uno de los manceros, entonces estoy muy en contacto con ellos y la verdad que nos emociona dedicarle un tema a Fatiga que se nos fue hace poco, ¿no? Una gran pérdida que tenemos para el folclore nacional. Y bueno, ¿cómo viene tu futuro? ¿Qué tenés pensado hacer? Y ahora estamos empezando a grabar el disco, primer disco solista. Si Dios quiere, para fin de año lo tenemos en las manos, si Dios quiere, si todo sale bien. ¿Temas propios, temas de otros? Sí, queremos hacer 12 temas propios, sí. ¿Quién escribe, quién compone? Y componemos en la banda, compongo yo y después mi viejo, que no está en la banda, pero lo tenemos como parte de la banda, sería. Silencio, canta.